Como les anticipaba, hoy vamos a hablar, el tema del día es pedagogías latinoamericanas y su influencia en nuestra educación. A mis espaldas están el decano del Departamento de Ciencias Humanas de la UNLAR, Gustavo Kaufmann, y la secretaria de Educación del Gremio Docente de La Rioja, AMP, Luciana Toledo. Vamos a hablar con ellos, pero antes vamos a ver un informe en el que tanto docentes como estudiantes de distintos profesorados nos invitan a meternos en el tema. La educación busca que las personas desarrollen todas sus potencialidades en una sociedad que tiene sus propias pautas culturales. La pedagogía es una disciplina que estudia la educación para organizarla en función de lo que es deseable para una sociedad. ¿Qué teorías pedagógicas de Latinoamérica o qué autores latinoamericanos rescatan en su formación? Tenemos mucho lo que es autores más europeos, tenemos una base más europea, pero si vamos a ir por autores latinoamericanos y sus influencias, nosotros tomamos autores como Freire en educación popular y tomamos distintos estudios de la Universidad Cubana. En historia avanzamos bastante también con teorías eurocéntricas, pero intentamos a través de Freire y también desde otros autores como Dussel tener una mirada más, una perspectiva más propia del latinoamericanismo, generar teoría propia y avanzar en ese sentido. ¿Cómo crees que influyen las teorías pedagógicas en el docente que está parado frente a una clase? Influyen plenamente en su práctica, influyen en cómo se van a dirigir hacia su estudiante y cómo él va a recibir lo que los mismos estudiantes le generan a él. O sea, hay docentes, hay pedagogía en las que los docentes se inscriben, en las que son muy reacios hacia los que los estudiantes puedan opinar. Siempre suma el estado físico en el que está desarrollando su aprendizaje el sujeto, la influencia familiar, los factores y actores de su entorno que lo hacen, digamos, al sujeto desarrollarse. Y es necesario también, sí, es necesario contextualizar el sujeto. ¿Cuál es la importancia de tener esta perspectiva local, si se quiere, en cuanto a la identidad que nos hermana, que nos une y que nos atraviesa también a la hora de educarnos y aprender? Tradicionalmente, la educación y la escuela trajo modelos muy imperativos, ¿no? Se decía incluso qué enseñar, cómo enseñar, cuándo enseñar y a quién enseñar. Y esta revisión, este pensamiento de una pedagogía más liberal, nos permite también respetar al otro, conocer el otro en esta alteridad, ¿no? La educación es un medio de producción y reproducción de la realidad social. Estas hegemonías de poder a las cuales hemos estado habituados se reproducen en los contextos y en los ámbitos educativos. A veces el docente, por la autoridad pedagógica, por esa investidura que tiene, ejerce una violencia simbólica sobre el estudiante, sobre el alumno, impone su saber, impone su conocimiento de una manera arbitraria, inhabilitando, desdibujando y también pervirtiendo lo que es la función social del trabajo docente, ¿no? Hoy por hoy se escuchan muchas veces muchos cuestionamientos a los docentes. ¿Vos cómo ves desde tu rol, desde tu lugar, a los jóvenes, a los estudiantes de los profesorados hoy acá en la UNLAR? En los primeros años de la carrera, el alumno como que todavía recién está tratando de acomodarse, ¿no? A toda una nueva institución, a un nuevo sistema. Ya en tercer año es como que el alumno ya tiene una visión mucho más completa, más clara de qué, a dónde está y qué es lo que él quiere. Ahí como que recién empieza a tomar un poco en serio la carrera, la empieza a ver desde otro lado, empieza a identificarse, ¿no es cierto?, un poco ya con lo que él va a hacer. Ahí él empieza a ver quizás las carencias, las necesidades, empieza a ver tal vez las exigencias a los docentes, a decirle, no, yo necesito que trabajemos más en esto. La revolución de las ideas tiene que darse en las aulas, es un lugar donde realmente se pueden generar estos debates.
Muy bien, ahí veíamos una suerte de introducción al tema del que vamos a hablar hoy, que es pedagogía latinoamericana, cómo influye en las y los educadores, en la educación y en los mismos estudiantes, ¿no? Les decía que me acompañaban el decano del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, Gustavo Kaufmann, y la secretaria de Educación de AMP, Luciana Toledo. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy contentos de compartir este espacio con ustedes. Y bueno, de felices. Comunicar también las actividades que llevamos en conjunto con AMP. Felices nosotros de tenerlos acá. Gracias. Que básicamente yo quiero que me cuenten qué va a pasar en los próximos días en la UNLAR, porque ahí estábamos viendo como una aproximación, ¿no? Estas miradas sobre cómo influye la pedagogía. Pero se viene una cátedra abierta en la universidad, impulsada por ambas instituciones. Cuéntenme un poco de eso, Gustavo. Sí, la cátedra abierta de pensamiento pedagógico latinoamericano es la primera iniciativa que se formaliza como tal en el ámbito del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, en un trabajo en conjunto que venimos realizando desde hace un tiempo con la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Y se formalizó en el 2017 y bueno, le fuimos dando impulso en este último tiempo. Y como bien decía, ya dentro de poco tiempo vamos a tener la primera actividad que va a ser formalmente el lanzamiento de esta cátedra abierta. Uh-huh. Un poco la cátedra abierta, como todas cátedras abiertas, buscan complementar algunos de los contenidos curriculares que se desarrollan en las distintas carreras, no solo del Departamento de Humanas, sino de toda la universidad, con debates, reflexiones en torno a la búsqueda de recuperar las voces de los educadores latinoamericanos, de nuevas posiciones, cambios paradigmáticos en lo que es la pedagogía en general, con una mirada latinoamericanista. Bueno, para sumar estas voces que tal vez no estén del todo incorporadas en la currícula, ¿no? En los planes de estudios o en las asignaturas de nuestras carreras. Y que son claves por ahí para él o la formadora como herramienta a la hora de pararse frente a una clase, ¿no, Luciana? Sí, la idea que, como mencionaba el decano, de esta articulación entre ambas instituciones que se da en el marco de un convenio marco formal, donde se vienen desarrollando una serie de actividades que posteriormente vamos a comentar otras durante el año. Pero lo que se busca sobre todo es poder decolonizar saberes en función a que todas las currículas o los planes de estudios de formación docente está fuertemente arraigada la mirada norteamericana, europea de la pedagogía. Claro. Entonces sería un espacio para reflexionar, debatir, poder conocer y interpelarnos sobre nuestra territorialidad como América Latina desde el pensamiento en general y desde el pensamiento latinoamericano en particular. ¿Qué va a pasar en esa cátedra? A ver, cuéntenme un poco en qué va a consistir esta actividad. La cátedra plantea, como cátedra, por supuesto que bajo la coordinación de todo un equipo de trabajo interdisciplinario y a su vez interjurisdiccional, digamos, ¿no? Porque lo compartimos con AMP y por supuesto con docentes, graduados, no docentes y estudiantes de la universidad. Es abierta a todo público. Es abierta a todo público y plantea todo un cronograma de acciones y actividades. Dentro de poco, seguro Luciano lo va a comentar, pero bueno, damos apertura a una primera conferencia, una jornada en la que, bueno, es el puntapié inicial para justamente empezar con estos debates y estas reflexiones, pensar las pedagogías con una mirada desde la independencia, ¿no? Estas independencias pedagógicas y demás. Y de allí la realidad que nos toca vivir, ¿no? También. Exacto, ¿no? Es un poco lo que decía Luciana, pensar las pedagogías situadas, ¿no? Hablar del contexto, de pedagogías no fragmentadas o desarticuladas, justamente del contexto en las que las prácticas de enseñanza, de aprendizaje, de formación se desarrollan. Uh-huh. Entonces la cátedra va a plantear a lo largo de este año y los que sigan, estas instancias de debate, puede ser una charla, una jornada, un taller, distintas dinámicas que intentan otra vez, ¿no? Profundizar, problematizar las pedagogías que por ahí parecen habernos colonizado, pero de las que nos queremos un poco desprender, ¿no? O sea, van a ser varios encuentros. ¿El primer encuentro cuándo va a ser?
El primer encuentro es sobre pedagogía de la independencia. Se va a realizar el 30 de mayo, o sea, este mes, sí, en la sala académica. A partir de las 8:30 va a ser la acreditación. Va a estar a cargo de la magíster Diana López Cardona, que es a su vez la asesora pedagógica del gremio, con quien estamos trabajando fuertemente, es una de las disertantes. Después hay otra serie de profesionales, tanto de la universidad como también de los institutos de formación docente. Va a ser durante la mañana. En total son 5 ejes o 5 encuentros. El primero va a dar apertura con poder volver la mirada de estos pensadores, entre ellos, como nombrarte alguno, Simón Rodríguez, que entre eso es importante remarcar que en este año, en el 2019, se cumplen los 250 años de su natalicio, como también José Martí, entre otros pensadores que, si bien, como decía un estudiante en la entrevista, el más conocido es Freire, ¿no? Paulo Freire. Pero también hay un pensador maestro rural como es Gesualdo Sosa, que hay aportes muy interesantes sobre la pedagogía que los desconocemos. Tal vez sobresalen en nuestra formación europeos como Montessori, por ejemplo, pero no latinoamericanos como en el caso de del que acabo de mencionar. Y que son claves. ¿Va a tener algún costo, algún tipo de requisito esta cátedra abierta? ¿Se puede participar libremente? Es totalmente libre y gratuita. Abierto para todo público. La comunidad educativa y la comunidad riojana en general están todos y todas invitadas a participar. De hecho, la inscripción ha superado ya ampliamente nuestras expectativas. Así que se pueden inscribir todos. Si hay alguien mirando ahora que le interese, ¿dónde pueden inscribirse? Pueden consultar en el Departamento de Ciencias Humanas de la Educación, también pueden consultar en el gremio de AMP, en el turno mañana o en el turno tarde, o también por el Facebook o la página web, tanto de la universidad como desde el gremio también. Muy bien, muchísimas gracias por esta información, nos ha encantado tenerlos porque es un tema que es necesario poner en la agenda de debate, y así que ya, desde ya están todos invitados, aprovechen, vengan, este tipo de actividades no tienen ningún costo y están a disposición de quienes más lo necesitan, en este caso nuestros educadores, ni más ni menos, a disposición de ellos. Lo agradecido una vez somos nosotros, muchas gracias por el espacio. Y bueno, acordamos que es muy necesario difundir estas actividades como otras que llevamos en conjunto con AMP. Y antes de finalizar, quien iba a estar presente es nuestro secretario general, el profesor Rogelio de Leonardi, pero como yo tenía otra agenda de actividades que no se podían cancelar en el interior, bueno, hago extensivos sus saludos y el agradecimiento por este trabajo mancomunado. Muchísimas gracias, chicos. Gracias. Nos vamos a una pausa porque Delphi Fausone en el bloque que viene nos va a hablar de militancia joven. Ya volvemos.